Proclamaré tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos, ¿qué tal? Este jueves de resurrección somos invitados a reconocer a Cristo resucitado en medio de nosotros, a no olvidar que la resurrección es el centro de nuestra fe cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. Los discípulos al regresar de Emaús contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, Él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: «Les traigo la paz». Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y verán. Un fantasma no tiene carne y hueso como ven que tengo yo». Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó: «¿Tienen algo de comer?». Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: «Esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras y les dijo: «La Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos en el Señor, en este jueves de Pascua, de esta semana especial, de esta prolongación del domingo de la fiesta, los creyentes proclamamos: «Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado». Cada día, como les he mencionado, el texto del Evangelio nos pone delante de Jesús resucitado. Son encuentros personales con el Maestro. Cada día el Evangelio nos está poniendo delante del Señor que vive. No es una experiencia del pasado, no es un acontecer histórico, un relato sin sentido. Esto es vital, es de hoy, es actual, es para usted y es para mí. Después de la experiencia contada ayer por los discípulos de Emaús de que es verdad, hemos visto al Señor, se reúnen con los discípulos y los discípulos están contando también la misma experiencia. Y cuando están en esto, es Jesús mismo el que se les aparece. Estaban hablando del resucitado, estaban contando de la experiencia vivida, de lo que habían experimentado unos y otros en distintos lugares. Y cuando están en estas, encerrados, Jesús se pone en medio de ellos. «Muchachos, ¿tienen algo de comer?». Y ellos le ofrecieron pescado asado. Jesús se les revela, Jesús se les muestra. Jesús se nos revela a todos, se nos deja ver, Jesús nos habla. Y mientras estamos en los aconteceres de nuestra vida, en las fatigas de cada día, Jesús está con nosotros, el Señor resucitado. Señor, abre mis ojos para verte, mi corazón para contemplarte y mi vida para adorarte. Amén. Amado Señor Jesús, no permitas que nos resistamos
a creer que estás vivo entre nosotros. Amén. Feliz jueves de resurrección. Saludo fraterno para nuestro obispo Julio Hernando y todos los hermanos sacerdotes de esta querida diócesis de Garagoa.